La idea es buscar ámbitos de intercambio, de militancia, de gente de todos los niveles que puedan aportarle al partido, pero además trabajar por el objetivo común, ¿no? ¿Sí? Digo, empaparse de cuáles son las ideas, los principios fundamentales de nuestro partido y saber por qué estamos en lucha y luchar por eso. Eso me parece fundamental, contagiarle a muchos uruguayos el interés por la militancia, el trabajo, y explicarles por qué es que tenemos que, en la interna, trabajar por el Partido Nacional y por Jorge Larrañaga, y en la elección nacional trabajar por Jorge Larrañaga para que sea presidente. Estamos trabajando más que nunca en la militancia, en la actividad política. Toda la campaña de recolección de firmas nos ha llevado a estar en todos lados y penetrar en distintos lugares donde muchas veces el Partido Nacional no estaba presente, barrios de la capital, de Canelones y de puntos del país, y la gente está contagiada. El país tiene un desafío enorme porque este gobierno no va a hacer nada en materia de seguridad hasta el 1 de marzo del 2020, cuando deje el gobierno, y el próximo gobierno no va a tener mayorías parlamentarias. Entonces, lo único que hay, lo más rápido que hay, es la recolección de firmas primero y la instancia plebiscitaria conjuntamente con la elección nacional. Entonces, estamos muy compenetrados con ese esfuerzo. Estamos trabajando también desde el punto de vista programático, y ahí tenemos una gran confianza también en Juan Andrés Ramírez, que en el mundo académico, con tantos profesionales de gran capacitación, puedan también aportarnos todos los diseños de muchas políticas que tenemos en mente, en tanto titulares, pero para tenerlas en contenido de respuestas en la enseñanza, a las políticas sociales, el empleo, la necesidad de defender el trabajo de la gente como un instrumento fundamental para el desarrollo de una sociedad armónica, la descentralización, el desarrollo local, que en la suma gesta el desarrollo nacional, la inserción internacional. En fin, tendremos una cantidad de temas en donde precisamos mucha gente con mucha capacidad, con mucho talento, con mucha inteligencia y con mucha militancia, porque ahora hay que arremangarse por el país, hay que hacer un esfuerzo grande. La nueva democracia no es los políticos arriba y la gente allá abajo escuchando y aceptando o no. Yo creo que ahora es muy horizontal y la demanda de la gente cada vez va a ser más requirente, y está muy bien eso, pero también hay que pedirle al ciudadano que el ciudadano ejerza los derechos, pero también asuma las obligaciones. Y esto me parece que es el desafío de la nueva democracia.